Amigos, hola, hola. Oigan, ¿qué onda con esa canción, Está rara. Está buena, la verdad, está buena. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va esta bonita mañana de jueves? ¿Miércoles? ¿De qué estamos? Ya no sé ni en qué día estamos. Jueves. Esta bonita mañana de jueves, ya solo un día para el fin de semana. ¿Cómo les va, amigos? ¿Qué cuentan? Ya tenía mucho que no los veía por acá. Y bueno, ya tenía mucho que no nos leíamos, ni nos escuchábamos, ni nada. Una disculpa, de verdad, una disculpa. Andaba, pues ya saben, me tomé unas vacaciones un rato. Oigan, ¿me escuchan? Antes que nada, ¿sí me escuchan bien? Díganme si me escuchan. Creo que sí me escuchan, ¿verdad? Creo. Díganme, antes de seguir hablando, ¿cómo, güey? Díganme si me escuchan bien o no. A ver, aguanten. Dice... ¿Por cuál color? Espera. Solo díganme si me escuchan y ya. Ponte una rala de cepillín. No, pero sí, amigos, discúlpenme, anduve alejado de los lives un tiempo. Bueno, nada, no fue mucho, fueron como semanas, ¿no? Más o menos. Es que ya saben, me fui un rato de vacaciones, regresé, anduve por ahí acomodando los pendientes que tenía, anduve acomodando los pendientes de los videos, los que tenía pendientes, anduve por ahí haciendo contenido para TikTok. Síganme en TikTok, de verdad. Ya casi llego a los 10,000 seguidores ahí, así que síganme, porfa, me ayudarían mucho. Y bueno, andaba por ahí terminando pendientes y todo, y había dejado los lives. De hecho, justo la semana en que me fui de vacaciones, el primer día, bueno, no, ya el segundo día, Nike fue cuando lanzó este restock de muchos pares, en donde estuvo el Pattern Bread, estuvieron los Akai, estuvieron muchos otros. Y yo así de, che, no hubieran sido lives todos los días, pero pues bueno, ya ni modo. Pero aquí andamos otra vez, me da gusto ya estar otra vez por acá. Ya extrañaba hacer un directo, la verdad. Ya era justo y necesario. A ver, aguanten, dicen por acá. ¿Por cuál color vas? A mí me gusta más, de los dos, me gusta más el Sail Gum. O sea, este blanquito con crema me gusta más. Aunque el negro también está muy bonito. Miré principalmente por este y después voy a ver si puedo participar también por este. Los dos me gustan, la verdad. No sé ustedes. ¿Ya participaste en la dinámica de días por los Fun Runners? Sí me registré. De hecho, sí me registré. Si te escuchas fuerte y claro, dice por acá. Buen día, Arturo de Jesús Cruz Cortés. Pero sí, amigos. Esa era la razón por la que andaba pues un poquillo ausente por acá. Pero ya volvimos, ahora sí. Y ojalá este me deje ganar. Ojalá ya Nike me deje ganar este. Sí quiero este par, me gusta mucho. Bueno, no es así que tú digas, uff, lo sé, me encantan y los necesito. No, pero sí me gustan. Es que estuve viendo unas fotos, bueno, ya tenía rato que había estado viendo unas fotos de este, de esta silueta y de esos pares en específico. Porque no sé si se acuerden que estos pares se filtraron desde el año pasado. Sí, desde el año pasado, como desde inicios del año pasado más o menos se filtraron. Porque se supone que iban a salir el año pasado. Y hubo varias gente que ya los tenía. Entonces, yo por allá estuve viendo muchas imágenes de cada como los vestían y todo. Y me empezó a gustar mucho. Me empezó a gustar mucho el color crema. De hecho, no sé si les ha pasado de que cuando sale un par, al inicio como que no les gusta tanto. Y luego después de tanto que lo están viendo y viendo y viendo, no sé, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en donde sea, de tanto que lo están viendo, como que le empiezan a agarrar gusto y dicen, pues como que sí está bonito, les empieza a gustar y a gustar, al punto de que dicen, no, ¿saben qué? La verdad sí me gustó. Eso se llama mercado, no, eso se llama, ¿cómo se llama? Consumismo, mercadotecnia, no me acuerdo bien. Pero me pasó con este par, la verdad sí me pasó con este par. Pero, pues bueno, ya, esperemos. Pero sí, ya voy a estar aquí otra vez, así que agárrense fuerte, porque ya vienen los directos, ya saben. No sé si ustedes me extrañaban o no, pero pues yo sí estuve extrañando hacer directos. Así que ya estamos otra vez aquí, amigos. A ver cómo nos va. Dice, sacó un par. DC sacó un par. DC sacó un par parecido al Jordan No Pollen. ¿En serio? ¿Cómo se llama el par? ¿No sabes? Para buscarlo ahorita. Saludos a Luis Guzmán.
Dice, ¿cómo van a hablar esas vainas, mi Ben Santi? Estos están aproximadamente, bueno, no aproximadamente. De hecho, su precio oficial, se los voy a mostrar por acá. Aguanten. ¿Qué pues? Yo ya había configurado esta pestaña. El precio de estos pares son de 3.699 pesos, es decir, 3.700 pesitos mexicanos. Y su precio de reventa, si quieren saber su reventa, anda entre los 9.000 y 10.000 pesotes. 19.000 y 10.000 pelucholares. Estuvieron bajando poquito, pero se han mantenido en ese precio, entre 9.000 y 10.000 pesos. No sé por qué estos andan. Sí suben mucho los acá, la verdad. Vean. Bueno, no suben mucho. Suben y luego se mantienen allí y no bajan. No, por alguna extraña razón nunca bajan. Pero vean. Por decir, lo pueden comprar en 9.000 pesotes. Aquí están. En mi talla están en 9.700 pesos. O en 10.000, si me voy una menos. Pero sí, en eso andan. Y el negro anda igual. El negro anda por las mismas. Aguanten, estas canciones están muy pachecas. Oigan, no sé qué le pasó ahora a YouTube. A ver, vamos a poner una que diga alegre. Eso dice que se supone que es alegre. Pero sí, vean, este, no, bueno, el de hecho el negro bajó un poquito ahorita. Porque ya estuvo saliendo también en varias partes de Estados Unidos. Y bajó un poquillo. Aguanten. No se escucha muy fuerte la música. Es que yo acá con los audífonos la escucho muy fuerte. Esperen, esperen. Déjenlo acomodo. Listo, ahí. Pero sí, este bajó un poquillo todavía más. Porque pues ya salió en algunas partes de Estados Unidos. Vean, les decía, andaban como en hasta 14.000. Llegó a subir 15.000. Chequen. Y luego bajó de repente. Bajó, bajó, bajó. Y ahorita se fue hasta acá. Hasta 8.000 pesos pelucholares. Pero sí, más o menos se han mantenido. Vean, estos fueron de los primeros que salieron de esta silueta de la Vapor Waffle. Y se han mantenido más o menos en eso. No te creas, este bien cuánto está. Está bien caro. Ya subió más. Está en 20.000 pesos. No manches. Estaba como en 10.000, amigos. El año pasado estaba como en 10.000. Subió mucho este par. Pero eso es lo que pasa con los acá. Ay, no sé por qué les digo que o se mantienen o suben. De hecho, estos yo pensé que no iban a tener mucha reventa. Al principio no tenía nada de reventa. Y aún así subieron el doble, más o menos el doble. Pero sí, eso es lo que van a costar y eso es lo que va a estar más o menos en reventa. A ver, esperen, esperen. Ya me pasó. Ya no vi que se te escucha como robot. ¿Por qué robot? También encontré en dónde comprar Supra. Dice por acá Vector. ¿En dónde? ¿En dónde? Dice, o sea que este par es restock. No, no es restock. Es un nuevo color, güey. De hecho, esta silueta salió. Los primeros que salieron de esta silueta de la Vapor Waffle fueron este rojo. Ay, de este rojo. Este negro. Este negro con blanco. Este de por aquí. Y uno blanco con franjas rojas y azules, como el colorway original del Cortez, que no está por aquí. Ahorita se los busco. Pero bueno, este salió en 2020 y luego después de estos salió este morado y uno y este de por aquí. Este como camuflajeado. Que esos no me gustaron tanto. No, no es cierto, mentira. Antes de esos salieron. Salió uno como color vino, que también estaba muy bonito. Vean, vean. Vamos a buscarlo aquí. Aquí están todos. Miren, primero salió este negro. Primero salió el negro. El negro y este blanco con rojo y azul. Y luego después salió este como color vino con verde, que también estaba bonito. Junto con este amarillo con verde, que también está bonito. Y luego después de esos salieron ahora sí este que es como color arenita y este morado. Y ahora están estos. Y salieron estas dos versiones especiales que es una colaboración con Jean Paul Gaultier, este diseñador que ha tenido colaboraciones con varias marcas y sneakers. De hecho, con Supreme sacó una colaboración, no sé si recuerden. Yo tengo una playera de Supreme con Jean Paul Gaultier. Jean Paul Gaultier. Y bueno, pero bueno, estos no me gustaron tanto, están medio raros.
Déjense los enseño y dejen primero bajo la música porque de repente sube y baja. Ahí está. Ya cambiaron otra vez las pistas de YouTube, amigos. Vean, este fue la colaboración con Jean Paul Gaultier, pero no, a mí no me gustaron. Se me hacen medio raros, no sé. No me llamaron la atención, la verdad. No me llamaron mucho la atención, pero pues bueno, sacaron dos versiones del Vapor Waffle. Y pues ya son todos los que hay. No es como que sea restock, sino que van sacando nuevos colorways. Es como los... ¿Cómo se llaman los otros? Se me fue el nombre de los otros, amigos. No puede ser, se me fue el nombre de los otros que hay. Son Vapor Waffle. No, amigos, se me fue el nombre de los otros, no puede ser. Sacao. ¿Por qué le puse Sacao? Eldi Waffle son los otros. Sí, son como los Eldi Waffle que han sacado muchos colores, muchos colorways. Pues ahora igual están con estos Vapor Waffle. No, ¿a ustedes cuáles les gustan más? ¿Los Eldi o los Vapor? No sé cuáles les gusten más a ustedes. O los Blazer. Que son los únicos que han sacado. Han sacado Blazer, LD Waffle y Vapor Waffle. Que de hecho no sé si recuerden. O sea, no sé si se acuerdan. Me imagino que sí deben de saberlo. Pero no es un Blazer como tal. Sino que es una ¿cómo se llama? Una mezcla entre un Blazer y un Dunk. De hecho, la silueta original, así como esta se llama LD Waffle y el otro se llama Vapor Waffle, la de esta se llama Blazer with the Dunk. No sé si lo recuerden o no, porque es una mezcla entre un Dunk y un Blazer. Tiene partes de ambos pares. O sea, tiene la mayoría de Blazer, pero tiene partes de Dunk. Por decir, tiene Switch de Dunk, tiene estas partes de por aquí, estos paneles de aquí donde van los orificios de las agujetas son de un Dunk, algunas partes de acá son de Dunk, una lengüeta es de Dunk, entonces sí, se supone que es una mezcla y se llama Blazer with the Dunk, no se llama nada más Blazer. De hecho, los primeros Blazer que sacó Sakai con Nike, así se llamaban, Blazer with the Dunk, que era fueron este de por aquí y este de por acá. Y luego ya después acabo. Yo tengo este gris. Que me gusta muchísimo. Pero al mismo tiempo lo odio cada vez que lo uso. Pero me gusta. Pero lo odio, pero me gusta. Es un amor-odio con ese par. A ver qué. Ya se me fue. Dice, ¿dónde es el drop? ¿Cuál drop? ¿Cuál drop? Dime cuál drop. Vienen a la talla, amigo. Rogelio Ruiz. Vienen a la talla. Así que vete por tu talla normal. ¿Dónde es el drop? No sé. ¿Qué piensas de Supreme por Burberry? Ay, amigos, es una colaboración épica. La verdad, es una colaboración épica. De hecho, por ahí les subí un reel en Instagram. Si no me siguen en Instagram, síganme. Les subí por ahí un reel donde les hablo un poquito de eso. ¿Y por qué es una colaboración épica? Porque, no sé si recuerden, Supreme antes de convertir, o sea, antes de explotar a lo que era, a lo que es Supreme ahorita, durante sus inicios, durante la década entre 90s y 2000, hacía como referencias, como referencias directas a marcas ya legendarias, bueno, no legendarias, a marcas icónicas, a marcas de lujo, a marcas populares y cosas de este tipo. De hecho, no sé si hayan visto, pero hay muchísimos logotipos modificados de Supreme que hacen alusión a otras marcas. Por decir, está el de Patagonia, estaba el de Louis Vuitton, el que hacía referencia a Louis Vuitton, que de hecho Louis Vuitton le mandó una carta a Supreme para que dejaran de hacer ese logotipo con su monograma. Está uno de Gucci. Hay un logotipo, un box logo de Supreme que tiene los colores de Gucci y que obviamente hace alusión a Gucci. Están, no sé, hay muchísimos. Igual a marcas deportivas, a diseñadores y así. Y uno de los que salió primero fue el de Burberry. Fue en 1997 más o menos. Supreme se fundó en el 94 y a los 3 años sacaron un box logo que tenía el patrón de Burberry. Entonces ese box logo es como que el que inició, básicamente el que inició las referencias a las marcas de lujo, porque primero salió el de Burberry, después salió el de Louis Vuitton, después sacaron el de Gucci, después empezaron a hacer algunos otros, pero el de Burberry fue el que inició todo. Y les digo que es una colaboración épica porque, al igual que pasó con Louis Vuitton, me imagino que Supreme en ese tiempo nunca se imaginó que
que iba, algún día iba a poder colaborar con una marca de lujo de ese calibre, y al final ahorita pues lo están haciendo. Y algo chido, algo que a mí se me hizo muy chido, es que ese Vox logo que sacaron en 1997, pues ahora lo están sacando ya de manera oficial. Ya es una colaboración oficial, aprobado por Burberry, con la certificación de Burberry. Entonces pues está muy chido, la verdad está muy chido. Lo único que no me gustó fueron los precios, porque pues ya saben, pues son precios básicamente más altos que Supreme, menos que Burberry obviamente, pero sí estaban los precios altos. De hecho, estos abrigos estaban como en $1,000, que son, aquí en México al menos, son como 20 mil pesos mexicanos. Las chamarras estaban como en 600, $700, así. Y pues lo más barato eran las playeras, pero pues las playeras, por lo mismo que son las más baratas, son lo primero que vuelan. Estaban como en $50 las playeras, pero pues son las primeras que se van. Y sí, la verdad sí tenía ganas de armarme un Vox logo de Burberry, pues más que nada por la historia que tiene. No tanto porque quiera tener el Vox logo de Burberry, perdón, el Vox logo de Supreme, sino por la historia que tiene ese Vox logo, o la historia que ha tenido a lo largo de pues sí, o sea, de toda la trayectoria de Supreme. Pero pues la veo muy difícil, amigos. La veo muy difícil porque cuando son colaboraciones de ese tipo, que ya tienen cierta historia y que ya tienen cierta trayectoria, está muy difícil agarrarlos. Pero pues a ver, voy a buscar la manera de conseguir uno. Santi, ¿en Adidas las dinámicas son iguales que Nike, o sabes cómo se maneja ahí para poder ganar los pares? La verdad, nunca he ganado en Adidas. Nunca he ganado en Adidas desde que cambiaron la dinámica. Nunca me he dejado pasar para comprar un par antes de, o sea, al momento de que ya están. Siempre me dejan en la sala de espera, en la sala de espera, en la sala de espera. Y ya cuando se acaban todos me deja pasar, pero pues ya no hay ninguna talla. Entonces no he encontrado una manera de poder ganar ahí. Dice, ¿qué onda, bro? Yo me los gané hoy, el par blanco aquí en Nueva York. Qué buena onda. Es un par hermoso. ¿Ya te lo dieron físicamente o lo ganaste a través de sneakers? Ah, estoy tomando cafecito porque está bien raro, pero ahorita está haciendo frío acá en mi ciudad, amigos. Está bien chistoso porque, oigan, ya son las 11:03. No puede ser, aguanten. Bueno, igual me voy a esperar un rato para entrarle. Ya para los que quieran participar, ya abrieron la dinámica, o sea, ya abrieron los registros, aquí está. Voy a esperar yo un poquito para participar, voy a participar por los dos y voy a entrar en dos cuentas, tres cuentas que tengo. Así que si ya quieren entrar, pues entren, entren de una vez. Pero sí, les estaba diciendo que acá está bien raro porque en las mañanas y en las noches ha estado haciendo frío, ya se ha sentido frío, y en las tardes está haciendo mucho calor. Entonces, ya se imaginarán, hay mucha gente enferma ahorita. ¿qué opinas de los Rebellioner? ¿Vale la pena pagar reventa? Ay. ¿Cuál les diré? Pues la verdad, como la mayoría de los Jordan 1, depende de los gustos de ustedes, amigos. Ya depende de los gustos de ustedes. A mí no me gusta tanto, no es un, o sea, no es un par, no digo que esté feo, la verdad, no está feo, está bonito. Pero no es un par que me vuelva loco por el cual quiera tenerlo forzosamente. Obviamente, si lo gano, voy a intentarle. De hecho, voy a hacer live. Y ustedes saben que todos los trato de conseguir, la mayoría los trato de conseguir para traerles contenido a ustedes. Y ya, pues los que me gustan, obviamente, pues los que le intento con por muchas partes. Pero ese también creo que es un Jordan uno de gustos. Y no sé. Yo no pagaría reventa por él. ¿Por qué? Porque les digo, no es un par que me vuelva loco a mí. Pero si a ustedes les gusta mucho y no lo consiguen y lo quieren, pues nada más chéquense más o menos cómo está la reventa, cómo puede estar y la calidad. Porque se supone que iban a cambiar la calidad de los Jordan 1. Se supone. Pero hasta ahorita no ha cambiado. Bueno, de hecho en el Georgetown, en el 85 Georgetown, sí se siente sí se siente un cambio, pero ligero, no creas que un cambio así muy, muy notable. Pero este, pues no sé, no sé qué les parezca a ustedes. A mí se me figura mucho un ¿cómo se llama? Un Shadow, pero pues obviamente ya con este tratamiento, que supone que hace referencia al modelo baneado, o sea, al Bred de 1985, al que estuvo baneado. Y hace referencia a ese. Pero pues no sé, no sé a ustedes qué les parezca. Yo les estoy dando mi opinión. Y ha estado bajando, porque estaba muy carito este par.
Me acuerdo que lo vi hace como 2 semanas y andaba aquí en StockX, estaba como en 10.500, 11.000 pesos. Y vean, ahorita en cuánto está, en 5.000 y entre 6, 5.000 y 6.000. Y todavía no sale, entonces me imagino que ahora que salga va a bajar todavía un poco más. Así que pues yo que se esperen a ver qué pasa. Pero creo que, según yo, va a bajar todavía un poco más. Sí creo que vaya a bajar un poquito más. Va a pasar como con el Dark Marina Blue. O como con el Neighborhood. Brotherhood, perdón. No, es Neighborhood, ¿verdad? No, sí es Brotherhood. O siento que también va a pasar como con este. Vean este. ¿Cuánto está ahorita? Nada, pero este está ya de mujer. A ver, aguanten. Vean, este está muy barato también. Vean, está abajo de retail este par, amigos. Abajo de retail. A mí no me gustó tampoco este, pero pues hay mucha gente que sí le gustó. No sé ustedes. Pero como todo Jordan 1 es cuestión de gustos, ya saben, en Jordan 1 siempre va a ser por cuestión de gustos, a menos que sea un par o un colorway muy, muy icónico. Ya se la saben cómo son. Una colaboración muy, muy hypeada. ¿Qué dice por acá? En realidad las dinámicas son iguales que Nike. ¿O sabes cómo se maneja ahí para poder ganarlo? No, no son iguales. Ah, ya lo mencioné ahora. No son iguales que Nike. Es que en realidad se supone que entras a una sala de espera. Y ya estando ahí, como que te van aleatoriamente, te van dejando ingresar para que puedas comprar los pares, tu talla. El problema es lo que les digo. A mí nunca me ha dejado. Siempre, siempre, siempre me deja como hasta 20 minutos después. Entro y pues ya cuando me deja entrar ya no hay tallas. Ya se acabaron todas. Dice, no es el tema, pero pésima la nueva dinámica de Adidas. Si antes era un poco difícil, ahorita es imposible desde los Static. Estoy intentando y nada. Suerte para todos e intentar. ¿Qué onda, Santi? Mucha suerte. Dice Eric Reyes. Saludos, Eric Reyes. Gracias por andar por acá. ¿Qué opinas de los... Ah, ya los dije. ¿Qué opinas de los Air Force One 1? ¿La colaboración con uno? Está, es que este, o sea, la colaboración como tal está interesante. El par a mí no me gustó. No me gusta. Si hablas de ese. De hecho, sacaron más modelos. Es este. O sea, es lo que te digo. La colaboración está interesante. El par como tal a mí no me gusta, no me gustan así con tantos colores y como con tantos colores de este tipo. Pero sí, en cuanto a o sea, por la colaboración, obviamente llama la atención. Pero creo que... Oh, perdón. Creo que no tuvieron... No van a tener como con mucha reventa. No sé. Es que de repente, amigos, hay pares. Hay modelos que no... Mira, Lorenzo, acá anda. De repente hay pares o hay modelos que son lanzamientos generales que no tienen que ver con ninguna colaboración y están mucho más bonitos que las colaboraciones. Han pasado, por decirlo. Estos Air Force, salieron unos Air Force One parecidos a estos. De hecho son estos. Están muy bonitos también y la gente no les hace mucho caso. Porque pues no son colaboraciones, porque no tienen hype, porque no sé. Pero hay muchos lanzamientos generales que valen mucho la pena y que están muy, muy hermosos. Es que estoy buscando a ver si me aparece por aquí un Air Force One que había salido de lanzamiento general y que está muy bonito, pero no está por acá. Ahorita les digo cuál es, nada más me acuerdo. Aguanten, aguanten. Se me fue. Acá en Estados Unidos. El sorteo de los dos colores fue a las 9 y no gané nada. Sí, por ahí estuve viendo a un amigo de. Ay, no, ¿dónde me dijo que estaba? No me acuerdo dónde me dijo que estaba. Y también me dijo que no ganó nada. No pudo ni entrar a participar. Fue lo que me dijo. ¿Crees que salgan los Dunk Broski? No sé, la verdad, si vayan a salir acá en México. Ay, perdón. No sé si van a salir acá en México. Espero que sí. La verdad, sí me gustaron. Sí les había dicho, ¿no? Ese par sí me gustó. Está sencillote, pero el toquecito de cambiarle el swoosh, está muy chulo. Y como es blanco, pues ya saben que combina con todo, pero no sé, ojalá sí salgan, amigos, porque ya están haciendo en Premier Skate y no me acuerdo cuál era la otra, estuvieron ya haciendo dinámicas, por ahí estuvieron haciendo unos giveaways y esperemos, esperemos que acá llegue este par. Sí me gusta, la verdad, a mí sí me gusta este, vean.
Es lo que les digo. Este detalle de cambiarle el sush por un tiburón está pasado, la verdad. Y se supone que iba a salir. Ay, no puede ser. Se supone que iba a salir también un Dunk Low. Un SB Dunk Low, pero no sé, no lo he visto todavía. Los únicos que he visto son los Hike, que han estado por ahí tomando fotos y subiendo videos. Pero sí está bonito, la verdad sí me gusta. Si este de aquí lo hubieran cambiado por algo gris, por un, ¿cómo se llama? Por un, ¿quién llegó acá? Bienvenida Marcos González, que se acaba de suscribir. Si lo hubieran cambiado el hilo de aquí por un color gris, se hubiera visto mucho mejor. En lo personal, ¿verdad? Pero igual, así se ve chido. Así me gusta, me agrada, me agrada. Y ojalá se llegue, ¿no? No, aún no se ha confirmado si va a llegar aquí a México. Pero ya saben que hay veces que se retrasan algunos lanzamientos. Lo vimos con el Mommy, que se retrasó 3 meses casi. Entonces puede que llegue después, no sé. Yo gané los blancos acá en California, dice Marco Ruiz. Ah, se acaba de suscribir Marco Ruiz, ¿verdad? Felicidades a Marco Ruiz que se los acaba de ganar. Oigan, por cierto, se me olvidó decirles, se me había olvidado decirles, este directo tiene un cover, no sé si lo sepan, tenemos un pequeño cover aquí, así que es hora de pagar, amigos, y ese la cuota es un like, así que por favor, si no es mucha molestia, vayan dejando su cover de un like, ya saben que un like es un kilo de ayuda y un like les da mucha más suerte para poder ganar alguno de estos pares. Y aparte me ayudan a mí, de verdad no saben cómo me ayudan cuando dejan likes y cuando comparten los videos, ya que a Don YouTube no se le da la gana de compartir nada, nada más dice pues no quiero y ya, entonces pues tiene uno ahí que andar mendigando likes y mendigando compartidas y todo lo, ya saben, ¿no? Todo lo que pueda ayudar para que se levante el directo. Y los videos. Así que por favor, amigos, dejen su cover, dejen su like. Yo se los agradecería mucho. Y les va a ir mucho mejor, créanme. Si dejan su like, les va a ir mejor en el día. Se van a poner mameys. La que les gusta les va a decir que sí. Van a ganar, se van a encontrar dinero, van a pasar el examen. Todo les va a pasar si dejan su like. Son de estos likes mágicos. ¿No han visto esos? Bueno, no sé. Pero al menos aquí en México no han visto esas de pomadas cura todo, que curan el cáncer, curan la diabetes, curan la alopecia y no sé qué. Deberían les voy a buscar un cartel de esos para que vean. Dice, ¿recomiendas usar los Jordan 1.85 Georgetown? ¿Usarlos? Pues sí. El par se ve muy resistente, se siente, se ve y se siente muy resistente ese Georgetown, la verdad. Les digo, en el video, en el review que les hice, si no lo han visto, vayan a verlo. En el review que les dejé, les digo que el cuero utilizado, el material utilizado ahí se ve muy resistente, la verdad. Yo sí lo usaría, obviamente. Pero no sé, pues hay gente que los quiere guardar. Pero yo en lo personal sí lo usaría y sí me lo pondría. Dice, horrible la colaboración por uno, dicen por aquí. Dice, ya cambió la dinámica de días, ya es por rifa, por registro. No puede ser. Es que hoy no tuve chance de. Ah, con razón, varios. Me dijeron que habían cambiado. No, la verdad, hoy no pude entrar para los debates. De hecho, les iba a preguntar cómo les fue en los de Bad Bunny, amigos. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Qué fue? Que no pude entrar a esa dinámica. No sé si ya les había dicho por mi trabajo. De hecho, por eso no puedo transmitir tan temprano. Y por unos pendientes que traía ahí, me perdí de la dinámica de Bad Bunny en Adidas. Entonces no me di cuenta de que cambió la dinámica. Sí había visto que ya estaban por registros, o sea, ya era registrarte y ya pues esperar, pero no sabía que ya apenas iban a empezar con estas y no pude entrar. Ahorita lo que me queda es tratar de entrar a las dinámicas o ver si puedo ganar en alguna tienda de energía, porque me lo perdí en el de Adidas. De hecho, por eso no les hice la transmisión y se me olvidó preguntarles cómo les fue en ese, si hubo alguien que se los ganó acá o qué. Santi, ¿qué tan difícil es conseguir Vapor Waffle? Sí son difíciles de cazar. Son, bueno, tienen su grado de dificultad, pero esperemos que este traiga más stock que los demás, amigos. Dice, hola hermano, yo pagué mi cover. ¿Cuál crees que es el stock del Jordan 1 Chicago que se viene a fin de año? ¿Crees que sea limitado? ¿Será el pad de descontrol? Ah, yo creo que sí va a venir limitado, porque le están haciendo mucho. Bueno, o sea, todavía no lo han confirmado de manera oficial. Todavía no lo han confirmado, pero lo que se ha como que filtrado. Como que sí le quieren hacer mucho algo similar, no similar. O sea, sí lo quieren limitar.
porque te quieren que tenga exactamente la estética y exactamente todos los detalles que tenían los el par de 1985, pero el que se vendió en una subasta que tenía así como que la suela avejentada, y estos como detalles ya de uso, y es lo que se supone que quieren hacer. Entonces creo que sí lo van a querer limitar para que suba un poco más su reventa y pues para que mucha gente ande ahí. Se va a descontrolar porque ya saben que el Chicago es el Chicago, y cuando se trata del Chicago entran los coleccionistas de sneakers, entran las personas que coleccionan tenis, pero que se enfocan más a tenis de básquetbol, y hay muchos como puristas, se podría decir, en ese ámbito. No sé si se han fijado, hay mucha gente que colecciona tenis Jordan, pero no los que van saliendo, las colaboraciones que van saliendo de repente o así, sino se enfocan más en los OG, en los retros OG o en las versiones OG que van saliendo o en los que usó Michael Jordan. Ellos se enfocan más, no sé, en los colorways Chicago, Bred y en todos los que fueron usados, más que en colaboraciones y ese tipo. Entonces entran más gente aquí y el Chicago atrae muchísima gente, atrae coleccionistas, fanáticos de Michael Jordan, a nosotros que andamos por ahí, que nos gustan, no sé, pues creo que ustedes también, que nos gustan los tenis por su diseño, su colaboración y su historia. Entonces, no sé, yo creo que sí va a estar muy, muy descontento. Si llega a salir, se llega a confirmar y llega a salir, va a ser uno de los pares más hypeados, van a ver. A ver. Compré el box logo de Supreme por Burberry media blanca, ya subieron de precio, están en $70. Mediana blanca, perdón, media blanca, dije, ¿cómo media blanca? A ver, vamos a ver en cuánto subió. Pues véndemelo. Si no lo quieres, véndemelo. No aparece aquí. Este es el negro, ¿verdad? Creo que subió más. Ve lo que está. Ahorita está en. Por eso en mi talla yo uso L. Está en 6.680 pesos. Sí subió, sí subió. Y va a subir. Y el que me ha gustado, la que me ha gustado era esta azul marino. A ver si aparece por aquí. No, esta no es. Creo que todavía no la suben. Había salido una como azul marino, que se veía bonita. No, todavía no suben muchas. Pero sí ha subido, ¿eh? Chanfle. Bueno, creo, espero poder conseguir uno. Espero. Porque este paso se va a ir subiendo y subiendo. Se ponen lacas las reventas, amigos. Oh, creo que le subí de más. Dicen por aquí, ¿a cuál creen que tenga más hype? ¿El negro o el blanco? El blanco. Yo creo que el blanco. Es lo que yo creo. Dice, no se queremos sin el buen Santi. Dice por acá Enrique Navarrete. Ay, muchas gracias. Tengo una duda. No me deja registrar mi número en los tenis del conejo malo. Dicen por acá. ¿En Adidas? ¿O en dónde? Si es en Adidas, ya fue, amigo. Santi, ¿sabes cuándo saldrán los Dunk Paisley? ¿Cuál de los dos? ¿Los Dunk Dunk o los SB Dunk? Porque hay dos que van a salir. Hay dos versiones. Hay tres, cuatro versiones que van a salir. Dunk Paisley. Están estos, los azules, los negros y los verdes. Y luego está este SB Dunk hermosísimo. Este otro Paisley. Que también va a salir. Se supone que este va a salir en marzo. No, entre marzo y abril va a salir este. Igual estos también se supone que van a salir entre marzo y abril. Pero por ahí filtraron todos estos colorways. Vean. Entonces, todavía no confirma nada. Al menos aquí en México todavía no confirma nada. Pero ya saben que cuando confirmen, yo les digo 11:20, amigos. Ya ahorita me van a registrar. Después de las 11:30 me van a registrar. Gané el Bad Bunny Blanco, dice Joseph Ortega. Hubo mucha gente que ganó. Es lo que estaba platicando el otro día con un amigo. Yo siento que parece Bad Bunny para el response. Hay mucho stock. Porque
Pues obviamente estuvo en Adidas, pero va a estar en todas las tiendas de energía, en todas las tiendas de energía va a estar, entonces probablemente sí se vienen varios stock de ese par. Y no está tan caro en reventa. De hecho, creo que hasta bajó. Vamos a ver. Vean. Bajó muchísimo. Ahorita está, en mi talla está en 4.700 pesos. Obviamente ya con envío y todo, pues salen como que. Vamos a ver en cuánto. Ah, no, en 4.700, no. Con envío y todo debe estar como ya en 5.000, 6.000, casi 6.000 más o menos. Entonces, pero como todavía van a salir un poquito más, me imagino que va a bajar un poquito más. Estaba, yo me acuerdo, lo empecé a ver cuando estaba como en 9, después fue bajando a 6, luego a 5 y ahorita ya bajó a 4. Entonces, digo que va a bajar todavía un poquito más. Y este también empezó a bajar mucho. Este también comenzó a bajar, pero porque todavía no sale, se ha mantenido en estos precios. Yo digo que cuando salga va a bajar todavía más. Y también siento que este va a traer buen stock. Va a traer mucho stock. ¿Y saben por qué siento o pienso eso? Porque no sé si se han fijado, al menos los de aquí de México, o bueno, de otros países también que los han de seguir. No sé si se han fijado, ya ven que Adidas comenzó a agarrar a varios influencers, creadores de contenido y todo esto para sus campañas. Y por decir, Bert estuvo por ahí filtrando estos. El Capi empezó a subir unas fotos. El Capi Pérez empezó a subir unas fotos con este par también. No me acuerdo qué otra persona fue la que también subió con estos pares. Entonces, lo más seguro es que le van a hacer mucha promoción porque puede que traiga mucho stock. Cuando el stock es más limitado, saben que la promoción es menos. O sea, más bien esa es la promoción se hace por parte de la gente. No tanto de personas, pues de influencers o de creadores. Santi, ¿te gustaron los Air Max 1 de Concepts? Sí, sí me gustaron, sí están bonitos. Están bonitos y se supone que falta un color, güey, porque yo les había mostrado por ahí. Les había mostrado, vamos a estar. Dos colorways de este. Pero no sé si el otro sea Friends and Family o no. En unas noticias semanales les mostré este y les mostré el otro. Pero creo que el otro sí va a ser más exclusivo para Concepts. Así que no sé. Están bonitos la verdad. Ni para qué. Hay que intentarle. Igual el 12 vamos a estar intentando los Rebellionaire y vamos a estar intentando estos Air Max 1. Los Trainer, ¿estos les gustaron? Vamos a ver qué han más subido. No han subido. Aquí están los de uno, ven. Ahí, acá están nosotros. Había otro par, no recuerdo cuál otro era también de la colaboración con uno. Pero, o sea, como que no le atinaron a ahí. ¿Alguien sabe por qué marca el valor que has introducido no es válido? Inténtalo de nuevo. Después de ingresar la tarjeta, hay que esperar o cómo funciona la página de sneakers. Ok, la página de sneakers funciona de la siguiente manera. Es que no entendía muy bien tu pregunta. Funciona de la siguiente manera. Entras aquí, seleccionas tu talla, en este caso 27.5, le das participar, pones tus datos de si ya los tienes guardados, qué bien, de tarjetas, de envíos y de todo eso, le das participar y ya, es lo único que tienes que hacer. Cuando se acaba el contador a las 12, empiezan a avisar quién ganó y quién no ganó, o sea, si ganaste el derecho a compra, no lo ganaste. Cuando te sale el valor que has introducido no es válido, puede ser que la página esté saturada. Inténtalo otra vez porque te va a aparecer aquí que ya estás participando con una palomita verde. Ahorita en 5 minutos si quieres, ve, te muestro cómo aparece esa palomita. Yo me estoy esperando un poco para participar. Ya saben que últimamente me estoy esperando pues a ver si corro con más suerte. Tiene reventa este Sacai blanco, vale la pena. Si lo quieres para reventa, ya se los dije, anda como entre 9.000 y 10.000 pesos en reventa. Y si lo quieres para ti, es un Sacai, está muy bonito. Pero igual hay mucha gente que como que no, no sé amigos, no sé por qué. Últimamente, bueno, he visto y me he fijado, no es que critique ni mucho menos, ¿verdad? Obviamente, cada quien tiene sus gustos y así.
Pero sí he visto mucha gente que no les llaman la atención otros pares que no sean Dunks, que no sean Jordan 1, o que no sean alguna colaboración con Hype. O sea, la dejan pasar mucho. No sé por qué se van más para por ese tipo de pares. No sé si a lo mejor, obviamente sí hay muchos que son difíciles de usar y de combinar. Esta silueta en específico es difícil de combinar porque es una silueta muy chunky, por así decirlo. Pero a final de cuentas son pares que, o sea, imagínate tener en tu colección puros Jordan 1 y puros Dunks. Y así, pues no, como que no. O sea, lo chido es tener de diferentes estilos, colores, sabores y todo esto. Pero no sé, no sé. Y por eso me empecé como que de repente empecé a buscar así pares que fueran, estuvieran como que medio diferentes para tratar de agarrarlos. No, no he tenido suerte con algunos. Pero, pues no sé. Y esto, si los quieres para reventa, que ya les había dicho, andan como en, vean, de hecho ahorita se los mostré. Ve, este anda en 9 mil pesos en mi talla, no, el 700, es lo que les digo, andan como entre 9 mil y 10 mil pesos aproximadamente. El negro anda un poquito más abajo, como entre 7 y 8. Ve, es este. Pero igual se andan manteniendo. Pero es lo que les decía. Estos suben o se mantienen. ¿Por qué? Porque vean en cuánto está. Este subió muchísimo, muchísimo. Ahorita está en 20 mil pesos este par. 20 mil. Y les digo que estaba como en... La última vez que yo supe, estaba como en 10 mil. Y fue hace como un año, más de un año. Entonces se han subido mucho. Ah, ya se me fueron los mensajes. Dice, ¿nunca lees mis mensajes o me los borras? Ah, chis, no. No borro mensajes. dice por acá, tío Santi, sé que no tiene nada que ver con sneakers, pero si con coleccionismo supiste que Hot Wheels sacó colaboración con Gucci, puedes buscarlo en Google para que lo vean tus subs y opinen. Sí, sí vi que Hot Wheels sacó por ahí una colección, bueno, una colaboración con Gucci. Y eso lo supe. Porque sigo a un canal que se llama, bueno, me imagino que ustedes también lo conocen, a Matt Hunter. Y ahí lo vi, ahí sí lo vi. Y está bonito, vean. Sí está bonito este. ¿Qué carro es? La verdad no sé yo mucho de carros. Y no sé qué carro es este. Serville. No, no sé cuál sea, la verdad. Ahí sí les fallo. Cuando son de... es un Cadillac Serville. Seville. Es el que salió en la película, ¿no? Sí, no, es el que había salido en la película. Está muy bonito. Sí, está bonito, la verdad. Se ve chido. Y ese les digo que yo lo vi en el de Matt Hunter, en el canal de Matt Hunter. Ahí fue donde yo me di cuenta que han sacado una colaboración. Pero sí está bonito. No sé en cuánto esté, la verdad. Imagino que para las personas que coleccionan juguetes y este tipo de cosas, ha de ser una joyita tenerlo. A ver. Santi, ¿sabes si hay problemas si meto mi pedido en ambos pares en una sola cuenta? No, no hay problema. De hecho, ya les había dicho que ya habíamos confirmado que pueden meter hasta dos cuentas o sea, pueden utilizar una tarjeta, dos cuentas con una sola tarjeta y no hay problema por eso. Me parece que están muy costosos. ¿Cuáles? ¿Estos? ¿Los voy por Waffle? Dice. ¿Crees que este. ¿Cómo crees que esté el hype? ¿Cómo crees que esté el hype de los Jordan 1 Rebellioner? No creo que tengan mucho hype. O sea, ¿sabe? Es que siento que estos Rebellioner. Siento que estos Rebellioner es más como el alboroto que le están dando en redes sociales, pero aquí en México nada más. Como que andan así de, uy, se viene este par y no sé qué. Y ha pasado con varios Jordan 1 o con varios pares, en donde nada más aquí en México la gente empieza como que a buscarlos. No sé por qué, alguien les dice y lo empiezan a buscar. Pero al final de cuentas es lo que les digo. Vean, la semana pasada o hace como el fin de semana, su reventa estaba como en 10 mil, 11 mil pesos. Y vean en cuánto está ahorita. O sea, cayó muchísimo la reventa de este par y eso que todavía no sale. Cuando salga va a bajar más. Y es lo que les digo, siento que va a pasar lo mismo que con el Dark Marina Blue. Que se venía como que empezaron ay, sí, quiero el Dark Marina, quiero el Dark Marina. Aquí en México
Y a final de cuentas, la reventa de ese par no es tan alta. De hecho, lo encuentran casi en retail este par, o a retail. Vean. Abajo de retail está aquí en StockX. Oiga, no manchen, bajó mucho este, ¿eh? Está abajo de retail este par. Siento que va a pasar lo mismo con el Rebellioner. Pero no sé por qué con un par, o sea, al menos aquí en México, no sé, como que con un par empiezan así de, ay, sí, este y este y este, y a final de cuentas no es como que tenga mucho hype. Dicen, ¿por dónde te avisan? Te avisan, aquí en Sneakers, te avisan de dos maneras. Una, aquí te salta una ventanita en donde te dice, felicidades, has conseguido el par, o no lo has conseguido. Y la otra, te mandan un correo, el correo que tienes registrado en tu cuenta. De esas dos maneras te avisan. Así que hay que estar pendiente de las dos cosas. Dice, hoy en la mañana en mi país fue el sorteo, pero se me hicieron muy costosos. ¿Para estos Vapor Waffle? ¿O para cuál? Santi, yo me los gané aquí en USA en talla 9 y no me lo creo. Los venderé en StockX, dice Jetski. Es que sí, salieron, ya salieron a las 9. Sí, salieron a las 9 de la mañana, ¿no? En Estados Unidos. Ya van por acá dos personas que dicen que los ganaron allá. Uno que está en Nueva York y tú. Están en 12. En 12.000 reventa el Hot Wheels por Gucci. Sí, está carito, ¿eh? 12.000. Pero sí está bonito, la verdad está bonito. O sea, si yo coleccionara ese tipo de cosas, sí sería algo que me llamaría la atención y quisiera. ¿Qué opinas de los Yeezy 350 que están ahorita en la página de Adidas? A ver, ¿cuáles son? No me he metido, amigos, no he tenido tiempo de meterme, la verdad. ¿De los Oreo? ¿Estos? ¿O cuáles? Pues sí, ¿verdad? No me acuerdo cuáles. Los Oreo, es que no sé por qué estén haciendo eso. No sé si se han fijado, han estado regresando los pares. Los primeros Yeezy que comenzaron a salir, el Oreo fue uno de ellos, el Bread es otro, el Red Stripe y todos estos empezaron a regresar, no sé por qué, es como que un restock. Y ya saben que a Adidas le gusta, bueno, tanto a Adidas como a Kanye, no sé si a Kanye lo apruebe o qué, pero les gusta tener este como restock de ciertos pares. El Wave Runner ya ha tenido tres restocks, este ya pues es su segundo restock, y hay varios pares que tienen restock. Como que trata de jugar con la nostalgia de. Eso siento yo, que tratan de jugar con la nostalgia de 2016, 2017. Y los trae de vuelta. ¿Por qué? Porque se supone que estos son de los Yeezys más raros y costosos. Miren. Porque cuando. No, no sé si recuerden muchos de ustedes o no. Pero cuando comenzaron a salir la colaboración de Adidas y Yeezy, los primeros Yeezy, estaban limitadísimos, estaban muy limitados y estaba difícil conseguirlos. Ya después hicieron esto de Yeezys para todos y así, pero los primeros estaban muy difíciles de conseguirlos. Entonces por eso se consideran como los más raros, por así decirlo, y los más costosos, porque como hay poquitos pares, pues obviamente ya saben que por eso sube. ¿Qué estaba haciendo? Ya se me olvidó. Ah, sí, ya me acordé. Le iba a poner por precio. Aquí está. O antes de generar, pongo otra casi sencilla. Vean. Obviamente estos son de los más costosos. Sabemos por qué, sabemos la historia y todo eso. Pero aquí empiezan los de Adidas. Vean, esto el Turtle Dove venía muy limitado, está en 38 mil pesos. El Monroe, los 750 también fueron muy limitados. El Oxford Tan también, porque estos nada más salieron estos pares de los 3. Cuando salió el 350, o sea, la versión 1, el primer 350 fue el Turtle Dove. Luego salió el Monroe junto con el Oxford y el Pirate Black. Fueron los únicos que salieron del 350. Ya después de ahí se brincaron al 350 versión 2, que fue el Beluga. El Beluga fue el primer 350 versión 2 que salió. Y estaba en un precio alto. Y ahora, si se fijan, el Cord Black Red es de los primeros. Por acá va a estar el Oreo. No, aquí está el Oreo, vean. El Oreo, bueno, se conoce como Oreo por la combinación de colores, que es este Cord Black Green, se supone. Que es este mismo de aquí.
Y vean, la reventa de este ahorita está en 13.500. Estaba mucho más alta, pero pues ya me imagino que ahora que vaya a salir este. No, de hecho es el blanco. Black White. Core White. No, no es ese, ¿verdad? No, sí es este. Comenzó a bajar. Lo podemos ver acá. Vean cómo ha comenzado a bajar. ¿Y cómo estaba en este? 15.000, 15.000, 14.000. Ah, subió hasta 23.000. Y ya cuando se supo que iba a haber un restock de ese, pues ya comenzó a bajar todavía. Y ahorita vean en cuánto está el precio de este. Pero eran de los Yeezys más caros. ¿Por qué? Porque eran de los primeros y les digo que los primeros los limitaban muchísimo. El Beluga 2.0 igual sí un poquillo carillo, pero el Beluga original, como era muy, fue muy limitado, pues por eso se quedaron así. Y no sé por qué estén haciendo eso. Y les digo que lo mismo pasó con el Wave Runner. El Wave Runner estuvo bien limitado cuando salió, la primera vez que salió. Después en su segundo restock ya varia gente lo agarró y así ha ido, entonces ha ido bajando y bajando. Porque estaba muy, muy caro. Aquí está el Wave Runner, vean. Ah, no, pero este es el de niños. A ver, esperen. Pero bueno, el chiste es ese. No sé por qué. Siento yo que están jugando con la nostalgia de eso. Y de los primeros Yeezy 350 que salieron. Y van a empezar a sacar restocks de algunos otros. Pero está bien, la verdad está chido. Porque ya saben que, pues, la ideología ahorita de Adidas y de Yeezy es Yeezys para todos, que todos puedan tener un Yeezy. Y ya me imagino que lo que le están metiendo ahorita es que todos puedan tener el Yeezy que a lo mejor les gustó y no lo pudieron tener. Siento que eso puede, es lo que están haciendo ahorita. Y está chido porque yo quiero el Wave Runner. Dice, ¿cuándo salen las Benito? Eso sí los quiero porque los que salieron hoy me recuerdan los que saben mi maestro de educación física. Yo siento. Ay, perdón. Siento que por los colores van a salir en Pascua. Es lo que yo siento. No me hagan mucho caso, pero es lo que yo siento. Así que de todas formas no se ha confirmado nada. Cuando se confirme yo les digo, amigos. ¿Alguna vez harás una nueva sección de blog llamando Encontrando Fuego en Outlets? Fíjate que sí me gustaría hacer una, pero el problema es que aquí en mi ciudad no hay outlets, amigo. No hay ninguno. Ya les había dicho, aquí muy apenas tenemos un Invictus. Solo un Invictus tenemos aquí. No hay ningún outlet. Hay unos de ropa y dos de ropa, pero no son outlets como tal. Pero de tenis y así no hay. Tendría que irme a otra ciudad a grabar y luego regresar. Entonces, pues es más show. Sí me gustaría, pero por la ciudad en donde vivo, sí se me dificulta mucho, amigos. En mi ciudad me limita en muchas cosas. Créanme. Si no, ya lo hubiera hecho. Aguanten, ya voy a participar. Lo voy a dejar este por aquí. Ya, antes de que se me cierre, porque nada más estoy hable y hable, entonces dejen participo. Oigan, ¿dónde dejé mi cartera? Ya les dije que por alguna razón, todavía no entiendo por qué, Nike no guarda mis métodos de pago. No sé por qué. Siempre lo doy guardar, siempre lo doy guardar y nunca me lo guarda. Espera. Sí, no sé por qué, pero nunca me los guardo, amigos. Y otra vez se me olvidó subir una historia diciendo que ya estamos en directo. Pero no importa, ahorita la subo. Ustedes aguanten. Continuar. Sí. Envía mi pedido. Sí. A ver. No. Listo. Se supone que ya estoy participando. Para los que me preguntaban, bueno, para la persona que me preguntaba, te debe aparecer así, mira, una palomita aquí y lo que diga inscripción realizada. Así es como aparece. De esta manera ya sabes que estás participando. Ahora que me iba a inscribir. Ah, no, iba a tomar una captura. Aguanten, dejen tomar una captura. Listo, listo. Oigan, esa canción está chida. Dejen nada más una historia. Porque siempre se me olvida subirlas, amigo.
No sé por qué, siempre se me olvida. Oigan, esa canción está chida, ¿eh? Hasta dan ganas de bailar. Vamos a jugarle al DJ. Aguanten. Está muy, muy electro. Oigan, ustedes. Hablando de eso, ¿ustedes nunca bailaron electro en la secundaria, en la prepa o así? Electro tectónico o alguna de esas cosas. Les digo porque la verdad, yo sí. Yo era de esos que se juntaban en la plaza de aquí de la ciudad, en los concursos y así, y me ponía a bailar electro, amigos. Estaba chido, por ahí tengo unos videos. Un día se los voy a enseñar. Ya ahorita los veo y sí me da penilla, pero estaba chido. Y un día se los voy a enseñar. De hecho, fui como a dos, tres concursos. Y me acuerdo, ahorita ya no sé bailar nada, obviamente, pero estaba chido. Y no sé si alguien de ustedes lo llegó a hacer. Dice, yo también quiero los 700 Wave Runner, pero que según Eder saldrá limitados. No, no sé, parece que sí, pero no sé si tanto, la verdad. No sé si tanto. Dice, ya cámbiate de ciudad, mi Santi, te adoptamos acá en la ciudad. Fíjate que sí, me gustaría mucho. Poder estar en una ciudad grande como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, sí me gustaría. Y aparte, Ciudad de México me gusta muchísimo, muchísimo me gusta. Tiene un chorro de cosas. Cada vez que voy ahí me la paso chido. O sea, porque no sé, tiene un ambiente chido. La comida es de otro mundo. Encuentras comida de todo, encuentras comida de a todos precios. La gente es muy chida. Hay muchos lugares a donde ir y así. Pero no sé, pues sí me gustaría, obviamente. Les digo que acá estoy muy limitado. Dice, ¿participas con tarjeta digital? No, participo con tarjeta. Bueno, en una cuenta sí. En dos cuentas no, y en una sí. Dice, ¿escuchaste la noticia de que Nike quiere quitar sus productos de los retailers? No, no la escuché, pero. Creo que sí, ya se van a meter más a quedar perros con los bots. Dice, no, pero estaba chido. Sí, estaba chido lo de el Electro y el Tectonic. Aguanten, dejen subo esto. Solo iba a poner, ya estamos en directo. Ah, no, cáiganlo. Aguanten. Iba a poner. Ah, el enlace, aguanten. Vamos a ver. Enlace. Oigan, ¿se acuerdan cuando en Instagram tenían que llegar a 10.000 suscriptores para poner un enlace? O sea, para poner el swipe. Y ahora no, ahora ya es más fácil. Ahora ya nada más ponen enlace y listo. Ya lo compartí. ¡Listo! Una disculpa, amigos, por dejarlos ahí. A ver, déjenme ver. Se supone que con la tarjeta digital se puede ganar. Muchos me han dicho eso porque como puede ser posible que cuando hago una preventa en Amazon te la cobran hasta la fecha de salida y también pongo. No me aparece la palomita. Ok, bueno, vamos a contestar por partes. Aguanten. No, antes de eso, dejen participo. Alguien de aquí, una vez había un chavo aquí, no sé si estaba suscrito o no, pero pues al menos estaba aquí en el directo. Que espero que si haya estado suscrito y que sea seguidor. Una vez él nos contó, y de hecho él trabajaba en un banco, no dijo en cuál banco trabajaba. Aguanten, voy a. ¡Ay, qué pues! Oigan, entré desde la otra cuenta y me aparece agotado, no me deja participar. No me carga las tallas. Ok, me voy a esperar a ver si me deja. ¿Qué onda? Quería participar en la otra. Vean. Es lo que pasó el otro día con los. Con los. ¿Cómo se llaman? Con los Speedunk de Passport. Chequen. Estoy entrando con esta cuenta, con esta otra.
Y me parece que todavía tengo tiempo, pero las tallas ya me parece agotado, o sea, las tallas no me las carga. No me hagas esto, por favor, déjame participar. ¿A qué onda? A ver, dejen entro desde el teléfono, aguanten, Pero bueno, les estaba diciendo, no sé por qué aparece esto, amigos, Ya, con razón por acá vi que alguien me estaba diciendo que le parecía como agotado y no lo dejaba participar. Aguanta, amigo, yo te digo qué pasa. Pero bueno, sí, les estaba diciendo que él nos dijo, les digo, trabajaba en un banco y nos explicó algo así de que al momento de que tú haces la compra, el código de la tarjeta digital, el dinámico, es nada más para esa compra en específico. Es decir, que si al momento de que tú haces la compra existía ese código dinámico, se va a quedar guardado porque ya tiene la autorización del banco, por así decirlo. Entonces, que no importa que pase 1 hora, 2 horas o lo que sea. Si se te hace el cobro, como ya tienes la autorización con ese código que se utilizó esa vez, mira en el teléfono, si sí me carga las estas, si sí me carga las tallas, igual no sé si es el explorador o qué, pero si a la persona que le aparece así agotado o a los que les aparece agotado, cámbiense al teléfono. Ah, no, miren, ya me aparecieron las tallas, olvídenlo. Ya pueden entrar, ya aparecen las tallas otra vez. Entren, entren, entren. Ok, dejen por acá, sube este por acá. Entonces, sí, se supone que como ya estaba autorizado, pues se te hacía el cobro, que no importaba si lo hacías 5 minutos antes o así, que esos 5 minutos son únicamente para cuando vas a hacer, o sea, para autorizar, es lo que dura el código para poder autorizar una compra o un número de compras. Ya después de eso, funciona como, o sea, lo puedes dejar 1 hora y si ya habías hecho, o sea, si dejas registrar la compra con ese código, puede pasar 1 hora y al final de cuentas si se te hace el cobro. Eso fue lo que nos dijo él, porque le pregunté, de hecho ahí mismo en el directo, y no recuerdo bien en cuál para que lo busquen, pero ahí mismo en el directo le pregunté que si él había ganado, o sea, con una tarjeta digital ingresando desde el inicio, con un código, perdón, dinámico de una tarjeta digital ingresando desde el inicio. Dijo que sí, que había ganado 3 veces ingresando el código dinámico desde el inicio y que no importaba, y ya después nos empezó a contar que trabaja en el banco y todo eso que les dije. Así que parece ser que sí. Les digo, yo no se los puedo confirmar porque yo no he ganado con eso, con ese método. Cuando yo gane, se los digo. Changos, si escogí la talla que era. Sí, creo que sí. Ni me fijé, no, sí, sí la escogí. Pero sí, cuando gane con la tarjeta dinámica, se los puedo confirmar. Y les digo, lo mismo pasaba con ya ven que había una teoría o había un rumor que decía, otra vez le pegué acá al micrófono, que decían que no podías usar la misma tarjeta con 2 cuentas diferentes o 3 cuentas diferentes. Y eso es mentira. ¿Por qué? Porque yo gané, la última vez que gané, metí la misma tarjeta en 2 cuentas diferentes y gané un par. Entonces sí se puede usar una tarjeta en 2 o 3 cuentas diferentes. Así que todos los rumores que van saliendo y todas esas cosas que se van desmintiendo, yo se las voy diciendo, pero porque me han pasado a mí. Y les comparto eso del código dinámico porque fue lo que nos dijo ese seguidor o esa persona que estaba ahí, que espero que sea seguidor, pero fue lo que nos dijo. Entonces, nuevamente les digo, yo no se los puedo confirmar como tal hasta que yo gane, pero si un día llego a ganar así, obviamente se los confirmo. Ya saben que todo lo que me funcione a mí, yo siempre se los digo. Igual hay gente acá que todo lo que les funciona nos dice y nos dice y nos dice. Dice, bro, no me aparece la palomita verde de abajo, pero sí me registré. Ah, ya es lo que le viste. Literal, el primer minuto me registré. Ok, aquí lo que puede pasar es que de repente la página tiene bug. Entonces, únicamente lo que puedes hacer es abrir. Ay, no se está viendo, ¿verdad? Mi pantalla. Déjate, te la muestro. No, esta no es. Salúdense a todos. Aquí está. Lo que puedes hacer es. Vaya, aguanten. Dejen, pongo. Ya se acabó esta playlist. Dejen, pongo otra. Ahora no están tan chidas, ¿eh? No están tan chidas las de YouTube. Sí, mira, lo que puedes hacer, te decía, es abrir nuevamente aquí, irte a uno, darle en participar y ver si ya estás participando. Si te parece así, solo espérate otro rato. Ve, a mí me parece como si no hubiera participado.
Pero si me espero un ratito, me va a quitar las tallas y me va a parecer que ya estoy participando. Si no te aparece eso en un ratito, vuelve a participar, porque ya quedan 8 minutos. Ve, aquí ya me aparece inscripción realizada. O sea, no sé, como que tiene un bug que siempre ha pasado en Nike. Siempre ha pasado ese bug. ¿Cuándo un meet and greet? Pues, dejen. Va a haber un. Tengo entendido que va a haber un Hype Market o un The Handaway, ya no sé cuál de los dos va a estar en Ciudad de México. Y tengo ganas de regresar otra vez a Ciudad de México, así que yo les aviso y hacemos algo chido allá. Igual, este fin de marzo, a finales de marzo, 26 y 27, voy a estar en Monterrey, en Dejando Huella. No estoy como invitado ni así especial ni nada de eso, sino voy a sacar unos videos y pues voy a darme una vuelta. Entonces, a los que sean de Monterrey y vayan a ir a Dejando Huella, pues por allá los veo también. Y también hacemos algo, chings madre. Una carnita. La carne amigos, en serio, la carne asada de Monterrey es otro mundo. Es otra cosa que tienen que probarla. Ya se me fue. Yo probar que se funciona la tarjeta digital. En el restock del Dunk Siempre Familia, yo gané dos pares con tarjeta digital BBVA e ingresé participación 5 minutos antes, dicen por acá. Sí, o sea, sí hay mucha gente que dice que ha ganado con tarjeta digital 5 minutos antes. Aquí la incógnita, por así decirlo, es si lo ingresas desde una hora antes, o sea, desde el inicio del sorteo, puede que gane, se puede ganar. Esa es, creo que, la incógnita de mucha gente. O que se tienen que esperar hasta los 5 minutos. ¿Qué pasa si actualizo la página? Me decía registrado participar y luego me vuelve a aparecer. Es lo que te digo, es un bug que tiene la página. Mira, si yo actualizo esta, van a aparecer las tallas. Ve, me aparecen las tallas. Pero si me espero un rato, me va a quitar las tallas y me va a aparecer que ya estoy participando. No sé. No sé por qué no hayan arreglado eso todavía. Son bugs de aquí de la página, no te apures. Ve, ya me quitó las tallas y ya aparece inscripción realizada. ¿Se puede participar por los dos? Sí, se puede participar por los dos. También Santi, no me acuerdo dónde vi, pero alguien dijo que en la dinámica de Adidas App ganó el par 350 con tarjeta digital y no la metió como unos dicen que 5 minutos antes de que se termine. La dinámica de Adidas App de la Foam Runner se termina a las 7 de la mañana viernes. De mañana, sí. Salen mañana a las 11. Entonces, todavía se pueden registrar para los Foam Runner, amigos. Vayan, vayan, vayan. ¿Irás por los Foam Runner? Creo que sí. Es que me estoy esperando también a un colorway que me guste. O sea, sí quiero unas Foam Runner y quiero unas slides. Pero también quiero esperarme a un colorway que me guste. No así como que agarrar el primero que tenga a la mano. Porque, por decir de las slides, me gustan mucho y no sé por qué. No sé por qué. Pero mis gustos, mis gustos, mis decisiones, no se crean. Me gustan mucho estas. A estas les traigo ganas, como no tienen una idea, estas verdes. Ya las vi en persona, las he visto puestas, las he visto en fotos y estas verdes me gustan mucho. No ha habido restock de estas, pero quiero conseguir estas. Y de los Foam Runner. Están, aguanten, deje pongo una canción. De los Foam Runner, me gustan. ¿Dónde estaban? Obviamente me gustan estas, las Sand, pero pues no manchen, fueron de las primeras que salieron, así que está difícil, difícil que las consiga. O sea, no pagaría reventa por esta, pues, para decirlo más claro. Pero las que me gustan, ¿cuáles eran? Ya se me fueron. No los encuentro. Ah, acá están. Eran las. No, ¿dónde están? ¿Dónde están? Estas. Las Moon Grey. Estas son las que me gustan. Estas y las Sand Grey. Son las que me gustan, pero. Pues a ver, a ver. Voy a ver, voy a ver. Es que es lo que les digo. Si. Quiero conseguir unas que me guste el colorway, no nada más así como que las primeras que se dejen. Es que no sé, soy medio especial en ese tipo de cosas. Y a veces me desespero yo mismo. ¿Cuál fue el último par que ganaste en sneakers?
El Cuando Uno de Peace Minus One fue el último que gané. El Cuando Uno. La dinámica de adidas de las Foam Runners se terminó a 7 de la mañana. Bueno, sí. Fuiste. Ah, ya contesté eso. Dice: yo vivo en Denver, pero también quiero ir al Dejando Huella en Monterrey. Ahí nos vemos. Ah, estaría chido. Si vas, ahí nos vemos, hermano. Va a ir varias gente de Estados Unidos. Y si vas, ahí estás. Y en Denver, tengo familiares en Denver. La mayoría de mi familia. Bueno, de una parte de mi familia vive en Denver. Bueno, una vive en Denver y otra en Longmont, que es parte de Colorado, pero viven allá. Dice, mejor déjate quedar a Torreón. Iba a ir al partido a este último que fue de Santos contra América. Ya estaba todo planeado. Es que tengo también unos amigos ahí en Torreón. Y de hecho creo que ya les había dicho, yo estuve viviendo un tiempo en Torreón. Viví como un año y medio allá en Torreón. Y tengo unos amigos de allá. Y hace como, ¿cuánto fue? Ay, no sé hace cuánto fue. Tiene poquito. Que fue el último partido de Santos y... ¿Y cómo se llama? Santi. De Santos y América. Iba a ir con un amigo de aquí, pero tuvimos por ahí unos problemillas y no pudimos ir. Pero sí, sí quería ir allá a Torreón. Aparte, pues Torreón nos queda aquí luego, luego. Estamos cerquitas. Somos vecinos. Dice, oye, la Santi, oye, hace tiempo que no estoy activo. ¿Has hecho algún video de tu colección de sneakers? No, no he hecho. Voy a preparar una, van a ver. Sí, voy a preparar una ya. Santi, ¿crees que valga la pena pagar reventa por el Jordan 6 UNC? Creo que lo encuentras en retail. Mira, no subió mucho. Ay, ¿quién era? Yo por ahí lo estuve viendo en grupos en retail. No está tan caro. Está en esto, va a seguir bajando. Espérate poquito, poquito y hasta en retail lo agarras, de verdad. En grupos de reventa lo encuentras en retail. Como ponen por ahí, retail más chesco. Aquí en Oaxaca no se arma nada, dice Carlos. Creo que lo más cerca que te queda es uno que se llama Sneakers and Son, que hacen por allá en Cancún. Si es en Cancún, Mérida, no, por allá. Entonces, y ese también he tenido ganas de ir, ¿eh? Creo que es lo que te queda más cerca. Las Mist se parecen mucho a las Ocre, sí, se parecen mucho. Hay unas que sí se parecen bastante, pero las que quiero son esas, así como que más locochonas y más llamativas. Yo conseguí tres, bro, por si gustas una y nada más la cambias a tu talla. ¿Tres qué? ¿Tres slides? ¿O tres qué? A ver si es así me mandas mensaje. Ay, ay, Santi teniendo familia. Pues sí, pues obviamente no, que no tenga familia. Estuvo raro que no salieran las Onyx aquí en México porque vi que en Colombia. Sí, estuvo raro que aquí no hayan salido. No sé por qué. Igual no me gustaban. No sé. No, bueno, pues ya les digo que es cuestión de gustos. Pero, vean. Es que no sé, así como que tan negro mate y así, no, no soy muy fan. No se me hacen, no, no sé, no sé. Pero por lo mismo me gustan las verdes, porque están bien llamativas. Sí, se me hace chido, o sea, ya, aparte ya puestas se ven, ya saben cómo son las slides, se ven acá más chonchas y se ven bonitas. Ya casi se va a acabar. 16, ah, ching, va atrasado este. 13, 12. 11, 10, 9, 8, ya casi, ya va. Para ver. Ojalá. Suerte a todos, amigos, a ver cómo nos va. Suerte, suerte, suerte a todos. Dice: yo iba a ir a ver al Puebla en León el año pasado, pero en la entrada de Querétaro un cabrón tiró una piedra en el parabrisas. Su modo de operar. Oye, ¿qué onda? ¿Están? ¿Así son todos los que les gusta el fútbol en Querétaro o qué onda? Están rudos, ¿no? O sea, no saben comportarse. Y como, ¿para qué te tiró la piedra? Santi, eres Toretto en secreto. por la de familia. Ojalá. Para tener uno de sus carros. A ver, aguanta. Se acabó. Se acabó, amigos. Ya se acabó todo. Se acabó el conteo. Ya solo nos queda esperar. Veamos cómo nos va. Dejen, voy abriendo el correo. Y miren que cada lanzamiento me llega un correo de
Va a salir próximamente este modelo en Nike. Próximamente este modelo en Nike. Próximamente. Siempre, siempre me avisan. Ojalá así como me avisaran me dejaran ganar. Otra vez le pegué acá. Ok, vamos a esperar. Necesito estar pendiente aquí al chat para saber si ya ganaron o no ganaron. Ahora vamos a ver. Dice, suerte banda, dice Enrique Navarrete. No, gente, yo soy de Querétaro, pero esa es la raza que creció debajo de una. Oye, es que ¿qué onda? Bueno, o sea, con esto de lo que pasó con el Atlas, se pasaron de lanza, se pasaron gacho. O sea, ya es gente que no razona. Es lo que le decía a un amigo que, o un seguidor con el que estaba hablando. Bien lo dicen en Sangre por Sangre, amigos. No sé si les guste Sangre por Sangre o no. Pero si no la han visto, vean esa película, Cultura General. Y bien lo dice Miklo. Cuando el perro está arriba, ya se acabó. Entonces, aparte que, pues, como se dice, qué pocos huevos de personas que entre 10 o 11 agarran a uno solo. O sea, que se den de uno en uno. O sea, si le traen coraje o se quieren pegar, de uno en uno y así llévensela para que dé 10 contra uno, así. Eso no se hace, eso no se hace. Dice, esperemos que no sea otro capítulo de Prietos en Aprietos. Ya sé, esperemos ganar. Dice, te quiero, Santi. Yo también. Víctor me cae muy bien. Siempre está por acá. Y me caes muy bien, Víctor, de verdad. No sé si seas de Ciudad de México, pero sí, o de algo, o de Monterrey, o de dónde, que son las próximas ciudades a las que voy a ir. Pero si eres de una de esas dos, espero verte por ahí. Win por el GOM, dice por acá Rogelio Gris. Gané el negro, dice Hugo Guzmán. ¿Cuándo tarda mi padre? Dice, todo el éxito, Santi. Participé en los response de Bad Bunny y gané el amarillo, que tengo entendido que solo sale para Latinoamérica. Uf, qué suerte de NAS, amigo. A ver, aguanten, voy a ver. A mí todavía no me han ni dicho nada. Y como siempre me empiezo a preocupar. Ah, no, ya me avisaron acá. En una ya perdí. Déjense los muestro. En esta ya perdí, en esta ya fue. Vean. Aquí ya fue, tu participación ha sido seleccionada. Ahora solo me queda esperar en otra. No se crean, ya en las dos me avisaron. Chale. Amigos, no gané. Me avisaron al mismo tiempo, ¿eh? Vean, les voy a mostrar la otra. Esta es la con una cuenta. Y esta es con la otra. No gané con ninguno de los dos. Nada de nada. Ahora sí avisaron rápido, al menos. Bueno, al menos avisaron rápido. No, amigos, no puede ser, no gané. Qué triste es esto. No puede ser, esto sí los quería mucho. Carnal, qué milagro, dice por acá Ramín Martín Ramos. Qué milagro, hermano, qué milagro. ¿Ganaste o no ganaste? Dice, espero tener suerte, 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 suerte. ¿Crees que así salga el Air Max de Travis este mes? No creo que vaya a salir este mes el de Travis. Dice, ya si no ganas en estos elementos, más que claro que Nike trae algo. Nike tiene algo contra mí desde hace mucho. Desde hace mucho tiene algo contra mí. ¿Cuánto tarda en llegarte el correo? Pues ya empezaron a llegar. A mí ya me llegaron los correos y ya me avisaron al menos aquí. No se tardaron nada. Gané los cel, dice Leo Padilla. Es inmediato el aviso, no tengo nada, dice Rodrigo. Chécate, es que a veces, mira. A veces lo que pasa es que no sé qué explorador uses, pero por decir yo cuando, en este que uso Chrome, aquí uso AdBlock Plus, que es para bloquear los anuncios emergentes. Y a veces este te bloquea este tipo de ventanas donde te avisan. Si lo usas o si lo tienes así, vete a tu correo. El correo con el que registraste tu cuenta y ya llegaron los correos, ya avisaron, ya están avisando. Nike me catalogó como niño color humilde. Amigos, bienvenidos a un video más de Prietos en Aprietos. Yo soy Santi y el día de hoy les voy a mostrar cómo no gané los Vapor Waffle. No puede ser, porque. No, no, no. No entiendo, no entiendo. Es lo que les digo, creo que Nike tiene algo con nosotros los color caguama. No les gusta vernos triunfar. Es eso. Yo creo que es eso. Oh, yeah. ¿Quién llegó por aquí? ¿A quién? Rodolfo Martín, hermano.
Muchísimas gracias por tu donación. Y de verdad es un gusto siempre verte por acá. En todos los directos aquí andas y no fallas. No sé cómo te haya ido. Al menos yo ya perdí. Ya me avisaron que ya perdí en las cuentas que metí. No gané. No sé tú cómo te haya ido. Si ya te avisaron, si ya sabes si ganaste o no ganaste o qué. No gané nada de nuevo. Se convirtió en un capítulo más de Prietos en Aprieto. Hermano, mira tu WhatsApp. Mi WhatsApp. ¿Por qué mi WhatsApp? En WhatsApp no tengo nada. No salgas de casa en un año, tal vez sí, te haces color Justin, ya ganaste. Hoy fue un gran día, Cop Supreme Burberry y saqué Black, dice por acá Gonzalo. Tienes muchísima suerte. No voy a salir en un rato, voy a ponerme de estos. No sé si han visto que hay unos jabones, no sé si es verdad o no. Hay unos jabones, o bueno, hay videos en TikTok de unos jabones donde aguanten, es que estaba respondiendo los mensajes de acá. De unos jabones donde se supone que te aclaran la piel y se ve así como bien, que estás así de mi color y luego te pasan la mitad y ya eres color Justin. Entonces está bien. Voy a comprarme uno de esos a ver qué. Dice por acá, por ser color caguama solo nos dejan comprar para General. Sí, ya sé, y ni General Release, se los llevan los bots. ¿Crees que si voy al evento con unos Supra me vean raro? Nah. De hecho, en los eventos es bien raro y yo tengo pensado, hasta ahorita he estado pensando qué par me puedo llevar, qué pares me puedo llevar. Porque en la mayoría de los eventos, todos se llevan sus tenis con más hype o el que más hype tengan. El que tengan con más hype, pues. Todos se hacen eso. Entonces vas y a final de cuentas te encuentras a 10, 20 personas que traen el mismo par que tú. Nadie se lleva a General Release, nadie se lleva a pares sin hype ni así. Y esta vez tenía pensado irme a un evento con pares normales, o sea, con pares que no tuvieran hype ni nada, ni mucho menos. Porque todos van a traer Travis, todos van a traer colaboraciones y cosas así. Entonces, todos van a traer los mismos, ya sabemos. Quería irme con un. Todos van a traer de Bad Bunny y todos estos. Y quería irme con unos que no tuvieran tanto hype. Y si te vas con unos Supra. No he visto a nadie con Supra en un evento de tenis, es raro. Bueno, yo de los que me he fijado, no he visto a nadie con Supra. Dice, por ser. No, llevo más de 8 sorteos sin ganar, dice por acá Rodolfo Martín. Ya sé, amigo. Estoy igual, llevo ya desde, no sé cuándo, desde el año pasado otra vez, que no me deja ganar a Kaznikars. No sé qué trae contra mí. Dice, oye, bro, ¿cómo está eso de que los UFC Foam Runner de mañana me puedes explicar? O sea, ¿es dinámico o qué? Me registré, pero no sé si tenga que estar. No. Se supone, aquí dijeron que ya cambió la dinámica. Te registras y luego ya después te avisan si ganas o no ganas. El registro se cierra a las 7:30. Entonces, fue como cambió la dinámica. Santi, ¿vas a ir por el Air Max 1 el sábado? Sí, el sábado voy a estar transmitiendo por el Jordan 1 y por los Air Max 1. Sí, voy a ir por ellos. Unos Blazers 77, dicen por acá. Tenía pensado llevarme los Blazer de Acronym. Pero. Tengo pensado. Bueno, voy a ver si puedo imprimirle un clip aparte. Que no sé, ¿a ustedes cómo se les hicieron esos Blazer, amigos? A mí, la verdad, a mí me gustaron mucho. No sé por qué, me llamaron mucho la atención y me gustaron mucho. Pero hay mucha gente que no, que se les hicieron feos. No los quieren, no les gustan y de hecho siguen por ahí disponibles en Nike. Pero no entiendo por qué. O sea, obviamente sé que es por gustos. Obviamente sé que tuvo mucho que ver el hype que tuvieron o que no. Vean, todavía hay muchas tallas. Bueno, no muchas, pero todavía hay tallas. Pero no sé, a mí me gustaron mucho y es lo que les digo en el video. Vean el review, les recomiendo ver el review que hice de este par. Los materiales sí se sienten muy buenos, la verdad, se sienten muy buenos. Lo que sí es que la parte de aquí del talón. Cuando le quitas el clip, tiene mucho pegamento, muchísimo pegamento tiene. O sea, está atascado de pegamento. Pero de ahí en más, se siente. Los materiales están muy chidos. Los colores están bien llamativos. Sé que es difícil de combinar, pero por eso es lo que les digo. Me gustan pares que llamen así como que la atención.
Pero no sé, es uno que me gustó a mí y aún así a mucha gente no le gustó. Por eso quería saber si a ustedes qué les parecieron esos. O sea, ¿me puedo quedar dormido? Es que, ¿saben qué? Ni yo entiendo toda esa dinámica. ¿Para qué les miento? Ni yo entiendo toda esa dinámica. Pero, ay, ¿quién? Alguien entró. No, no es cierto. El aire azotó la puerta. Me asusté. Dije, no manches, que estoy nada más yo. Les digo que ni yo entiendo toda la dinámica, pero lo que tengo entendido, o lo que dijeron por acá, explicaron por acá, y de hecho si alguien sabe, por favor póngalo aquí en el chat, es que participamos, ya una vez que participamos, bueno, se suscriben en la app de Adidas, participan y a las 7 y media de la mañana ya les dan, o sea, es como que te avisan si ya ganaste o no ganaste. Es más, ¿sabes qué? Voy a buscar acá, mira, por acá ves, no, es que, a ver, aguanta, 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 aguanta. Ah, por aquí debe estar, a ver. Por aquí aguanten, aguanten. Dicen. Aguanten, lo estoy buscando, ¿eh? Por aquí alguien los puso. No sale, no sale. Aguanten. Ya se me perdió. Por acá debe estar. Aguanten, aguanten. Ah, no es el tema. Adidas, Adidas. Por aquí alguien explicó de una manera muy sencilla la dinámica. Pero la dinámica fue muy mala. Alguien sabe cuando salen reventas, bla bla, en la mañana al país. No lo encuentro. No le encuentro, amigos. No le encuentro. No, no le encuentro. Tu suerte está reservada para los Jordans en Master. Ay, si quiero esos Jordan 4, amigos. No, no lo encuentro, pero bueno. Pues habían dicho que, o sea, te registras. Y luego ya te llega el correo de si ganaste o no. Hay unos que dicen que si te hacen el cargo, no te hacen el cargo. Tienen que comprobar que esa tarjeta o esa cuenta que estás usando en verdad exista. Es como cuando haces un registro en Uber Eats. Ya ves que en Uber Eats a veces te hacen un cargo, cuando haces una cuenta nueva, te hacen un carguillo de 20 pesos o 15 y luego te lo regresan. Y pasa exactamente lo mismo. Acá con Adidas no te hacen el cargo, sino hasta que lo ganas y es cuando te hacen el cargo. Ay, qué rico café. Pero por aquí alguien lo puso. Y ya no lo encuentro. La verdad ya no lo encuentro. A ver. No. ¿Qué opinan? No. No, amigos, no encuentro ese comentario. Aquí estaba, creo.
Dice, ya cambió la dinámica de Navidad, ya es por rifa con preregistro una semana antes. Sí, ya es igual que como acá tipo sneakers, algo parecido, pero aquí haces tu preregistro desde una semana antes y luego ya el día que a las 7:30 se empieza a hacer como el sorteo y ya te avisan si ganaste o no ganaste. Esa es la manera en que funciona. Pero pues, no sé, se me hace mejor que estar esperando en la sala de espera, ¿no? O sea, válgame la redundancia, no la redundancia, pero a mí se me hace mejor que estar así. Esperemos que sea mucho más fácil conseguir, así que voy a ver qué onda. Y les voy a decir ya muy bien. En 2 años nunca he ganado nada, banda, dicen por acá. Me registré 13 cuentas por el response y solo gané uno. Opiniones, pues que al menos ganaste uno, al menos ya ganaste uno. No seas avaricioso, no, no te creas, pero al menos conseguiste uno, hermano, y pues ya, la suerte estuvo contigo. Hola, ¿cómo te fue, Santi? Perdí. Si llevas tiempo sin ganar, lo mejor es hacerte una cuenta nueva, dicen por acá. Sí, ya voy a desechar otra vez estas cuentas y voy a empezar a hacer otras nuevas. Ya fue mucho, entonces ya voy a empezar a hacer cuentas nuevas. Ya es hora de depurar cuentas y empezar con cuentas nuevas, la verdad. Y sí, ojalá está reservada la suerte para el Jordan 4 Zen Master o para. Es que el Canvas no creo, porque según tengo entendido, el Canvas va a ser solo para mujeres y va a venir en tallas limitadas. O sea, digo, en tallas solo para mujeres. Y la talla más grande para mujeres 7. Entonces, un Jordan 4 en 7 no me lo voy a poner ni de chiste. Si en mi talla ya los Jordan 4 los siento justos. De hecho, me voy por media talla más arriba. Ahora en uno de mujer, no, olvídense. Entonces, creo que el Canva sí no. Pero espero que el Zen Master sí lo logre conseguir y sí sea mío. Dice, desde el del Beluga fue así. La neta del Beluga ni lo intenté. Creo que apenas cambió. No sé cuánto tenga la dinámica de ideas, así creo que apenas cambió con este de Bad Bunny, ¿no? Pero pues bueno, igual si quieren, tienen tiempo de registrarse para ahorita los Foam Runner, a ver si logran conseguir alguno, hermanos. Y está chido que ya aunque sea se puedan dormir un rato, no se tengan que levantar tan temprano y ya. Eso está chido, es un beneficio. Porque levantarse tempranos para perder no está chido, no está nada chido. Pero bueno, amigos, ya le voy a dejar hasta aquí. Muchas gracias a todos los que estuvieron nuevamente aquí en este directo. De verdad, no saben, me da mucho gusto por volver otra vez a empezar a hacer directos. Ya sé que estuve por ahí. Pues por ahí perdido unas semanas en cuanto a directos se refiere. Pero pues ya nos vamos a estar viendo por aquí otra vez. Nos vemos. Les digo que voy a estar intentando el sábado. Este sábado 12. Voy a estar intentando comprar los Air Max 1 por Concepts. Y el Jordan 1 Rebellioner. A ver cuál se deja. A ver si se deja alguno de estos. Y pues nada, amigos. Muchas felicidades a todos los que ganaron. De verdad se llevaron un gran par. Es un par muy bonito, muy, muy bonito. Y si no lo quieren, véndanmelo a mí. Les doy el retail más chesco. ¿Qué opinan? No, no se crean. Pero pues sí, sí es que sí, créanselo. No, la verdad se llevaron un par muy bonito. De verdad, felicidades a todos los que se lo ganaron. Espero que lo disfruten. Y si lo van a revender, pues revéndanmelo a mí. Les doy el retail más chesco. No, pero pues bueno, a todos los que no ganamos, ni modo, ya saben que hay que intentar. Así es esto, así es esto. Dice toda la banda, ya que Santi no ganó, a mí no me paguen su cover. Sí. Dejen su cover, amigos, antes de irse, antes de que se vayan, dejen su like. No sean así, dejen su like. Se los agradecería mucho. Y pues nada, a todos los que no ganamos, ya saben, así es esto. Hay que intentar, 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 a ver hasta dónde llegamos o hasta dónde podemos ganar alguno. Y pues nada. Espero que nuestra suerte, a todos los que no hemos ganado, espero que nuestra suerte esté reservada para un gran par. Por un par con mucho hype, amigos. Van a ver que sí. Pero pues bueno, ya lo va a parar. Dice por aquí, gracias Santi. Saludos desde Oaxaca. No gané nada, pero gracias Santi. Saludos desde Oaxaca. Saludos a Carlos. Saludos hasta allá, hasta Oaxaca. Vete al evento con unos Supra. Ya sé, sí estaría chido. No estaría como que bien random. Pero pues bueno. Nos vemos entonces el sábado, nos vemos a las 10:45 nuevamente aquí en este mismo canal, a la misma hora, para intentar comprar esos Jordan 1 y esos Air Max Concepts. Después, el domingo les voy a dejar un video nuevo de noticias semanales para que. Perdón, perdón, perdón. Oigan, ya le he pegado varias veces al micrófono. Ahí está, creo que ya se paró ahí. A ver, déjame ver. Ya, ahí se paró. Listo.
Sí, les digo que nos vemos el domingo, del domingo al sábado, con otro nuevo directo. Y luego el domingo les voy a dejar un video nuevo de noticias semanales. Y luego me falta algo, pero no me acuerdo qué. Pero por mientras, si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme en Instagram. Estoy como santiago.c. Por ahí les estoy dejando mucha información. Estos días les he estado dejando mucha información de lanzamientos que no les puedo decir acá rápido en YouTube. Pero les he dejado mucha información de lanzamientos. Les dejé esta información de lo de Essentials, les dejé información de lo de Supreme Burberry, cuando voy a transmitir, cosas random y así. También si no me síganme en TikTok, bueno, aquí también les estaba dejándole unos reels con información. Y síganme en TikTok, ahí por ahí les dejo unos muy. A ver si me lo abro aquí. Les he dejado por ahí unos videos medio random. Por decir, vean este de los SB Dunk Fury Pack. Es más, ahorita lo voy a subir en Instagram, pero síganme. Les he dejado cosas así como que muy. ¿Cómo se dice? Pues más random. Más de como. ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Más de. Sí, o sea, más como datos curiosos, pues. Por decir, aquí les cuento por qué los Nike Cortez son peligrosos en las partes del mundo. Les hablo de todos los Jordan de Eminem. Les he hablado de un misterio de los Converse de Kurt Cobain, que está muy interesante. Les hablo de algunas colaboraciones. Cosas así medio randoms. Entonces síganme por ahí. Les digo, ya casi llego a los 10.000. Quiero llegar a los 10.000 aquí en TikTok. Y pues nada, síganme también por ahí. Así que ya saben, tienen dos tareas. Una, si no me siguen en Instagram, síganme en Instagram. Y si no me siguen en TikTok, síganme en TikTok. Y se los agradecería mucho. Y pues nada, amigos, disfruten su día. El resto del día, bonito jueves, ya mañana es fin de semana. Y que les va bonito, váyanse a trabajar, vayan a la escuela, a hacer la tarea. No sé qué tengan que hacer ahorita, pero lo que tengan que hacer, pues vayan, termínenlo y disfruten el resto de su día. Que la pasen muy bien, y nos vemos en un próximo directo, amigos. Cuídense mucho, bye.